Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en otro programa de pesca, en otro relevamiento, diríamos. ¿Dónde estamos? Estamos en Reta. Vinimos a buscar el pejerrey escardón, que por estos días andaba un poquito esquivo, pero hace 15 días atrás picó realmente muy bien, muy bien. Así que vamos a ver cómo nos va hoy. Estamos cerquita de Reta. Allá, a ver si se ve bien, por allá atrás está el bañario. Estaríamos a 500 metros de la bajada del bañario Reta. Le digo para los que conocen Reta. Si me doy vuelta, me doy vuelta hasta los tamariscos, ya se ven. Los tamariscos que hacen reparo. Y en esta parte estaba el agua bastante limpia, porque hoy está viento norte fuerte y el viento norte aquí ensucia un poco el mar. Para esta pesca de pejerrey necesitamos agua limpia, agua transparente. Bueno, eso es lo que estamos buscando. Bueno, pero tenemos la marea al revés un poquito, está bajando. Esto cuando sube mejor, que va a ser después del mediodía. Pero ahora estamos entretenidos y estamos sacando algunos pejerreyes. Bueno, le vamos a contar, le vamos a mostrar una línea y le vamos a mostrar la carnada que tenemos. ¿Sale? Buen día. Buen día. Bueno, acá el primer pejerrey. Vamos a ver si los podemos rimar a la orilla. Vamos a ver si los podemos rimar a la orilla. Ahora les voy a contar de qué se trata. Recién llegamos a Reta. Ahora les cuento. Es una Tomahawk de Tech, sí. Una caña potente que se banca entre 80 a 100 gramos. Perfecto. Que eso es lo que se recomienda porque por ahí hay que usar el rulero, entonces ya son más de 100 gramos. Muy bien, con un reel 2000, 3000. 4000 es la medida. Sí, con un multifilamento. Bien. Del 012. Bueno, más adelante. Y ahora empezaron a arrimar porque, y bien llegamos, no había mucho peque y ahora ya salieron 4 o 5 pejerreyes juntos. Dale, vamos con eso. Muy bien, amigo. ¿No mejora el tamaño? No. Está este, no sé, bueno. Vamos a aprovecharlo. Vamos a sacar más. Este para el cabeche. Pejerreyes, no son grandes, pero pelea.
Estamos cebando a ver si pueden arrimar, y bien llegamos no había, y bueno, ahí esta medida. Buen doblete, ¿eh? Buen doblete, buen pejerrey. ¿Cambió? Sí. Hay que trabajarlo un poquito, hay que tener la línea levantada. Cuando se ahoga la línea, ya no pica más. Entonces, tenemos corchito, estamos tirando a distancia. Si bajás un poco la caña y la línea se hunde, no pica. Entonces hay que tenerla un poquito levantada. Buen doblete. Buenos bifes. Buenos bifes de Quique. ¿De quién? De Carnicería de Quique. Muy bien. Pasó. Muy bien. Muy bueno. Para comer calentito un rato. Sí, vamos y calentamos las tripas un poco. Claro. Bueno, ¿cómo va la pesca? Contá un poquito. Sí, acá vamos. Al hablar la cámara. Medio tranquilo.
algo estamos sacando, chicuelo, pero se va a dar un rato. ¿Se va a dar? Sí, se va a dar. Bueno, ahora buenísimo. Sí. ¿El día está bueno? Sí, está lindo. Muy de nuevo lado, pero está. Muy bueno. Bueno, ahora vamos a alimentarnos, Tremendo bif. Vení. Contame, ¿qué es eso? Ceba de magrudo mezclada con anchoa para atraer a los pejerreyes. Esta mañana vinimos, no había nada. Anduvimos probando varios lugares de la costa y no había nada. Entonces, bueno, dijimos dónde nos vamos a quedar y empezamos a cebar. Y bueno, ahora arrimó el pejerrey, está acá nomás. En todos los tiros sacamos pejerrey. Bueno, ¿eso dónde lo tirás? Lo tiramos ahora, vas a ver, acá en la orilla. Sí. Lo tiramos acá en la orillita. Como está subiendo, lo levanta el agua y lo vuelve a llevar y empieza a cebar, hace una mancha acá de aceite. Y bueno, el pejerrey se arrima a comer esto. Dale. Y ahí lo agarramos. Se ve la mancha que hace. Vamos a ver qué pasa. ¿Vamos a comer los bifes? Sí, ¿de quién? De Quique. Gracias, Quique Godoy. Tremendo bife. Calentito para ahora, un domingo fresco de mayo. Vamos a ver cómo sigue esta tarde, ¿no? Dale. Espectacular. Qué pejerrey hermoso, Juan. Qué pejerrey. Arriba del banco estamos tirando. Qué color hermoso tiene. Vamos con una fotito, Juan. Muy bien. Caña arriba.
pescado que hay allá atrás, Juan. Están atrás del banco, qué pescado. Le cuesta llegar. Recién se me quebró la caña de la otra, Juan. Tuve que poner una intermedia un poquito más potente. Están atrás, buen pejerrey, buen escardón. Foto. Foto. Pensábamos que era un pejerrey grande. Sí, pero no, se me cortó y todo. ¡Qué bárbaro! Se la dedicamos al Juan esta. Muy bien. Buena pesca entre cuatro, Juancito. Muy buena pesca entre cuatro. Estamos acá con el cupo ahí. Sí. Está Califa, Emilio. Ahí están los cuatro. Yo, Yetatore. O Mufa, no sé cómo le vamos a poner, estamos viendo Mufa. No, pescó bien, pescó. No, no, pero veníamos. No tiene sobrenombre, le estamos buscando sobrenombre. Que hacía la gente que sigue Pasión por la Pesca, a partir del lunes a viernes, un sobrenombre para el señor Laureano. Bueno, vamos, contame la pesca, buena. Muy buena pesca. Vinimos a buscar pejerrey. Tuvimos que cebar desde la mañana temprano. Bueno, Emilio agarró una burriqueta tirando el pejerrey. La verdad que muy buena pesca. Bueno, un buen ratito con Emilio, a ver qué cuenta. Emilio, ¿te vas satisfecho hoy? Sí. Sí, muy. La verdad cumplimos la cuota. Llevamos unos buenos pejerreyes. Una burriqueta, una sorpresa. Sí, una sí. Muy buena captura. Tremenda burriqueta. Buah, muy buena. Y ya es época. Pero la verdad me voy muy, muy contento. Muy bien. Voy con Laureano acá. Laureano, gracias por traernos, ¿eh? No, no hay por qué. Excelente pesca hicimos, gracias a Dios. Así que nos vamos contentos ahora. Dale, nos vamos a poner a Rocío. Sí, muy lindo, dale.